¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de Onda Verde y como lo hacemos habitualmente, comenzamos con una información de la semana, quizás un poco más. Hará 10 días se refrotó un viejo proyecto en el sur de nuestro país. Es el proyecto hidroeléctrico, conocido como La Elena. Está concretamente en la provincia de Chubut. Y la idea es generar energía hidroeléctrica utilizando las bondades del río Carrenlefú. Hasta ahí la noticia pareciera ser interesante, positiva, digo porque la energía hidroeléctrica bien generada es una energía limpia, es una energía renovable, no emana gases a la atmósfera. Y hemos planteado en más de una oportunidad que ese tipo de energía, con la eólica y con otras más, con la energía solar, por ejemplo, son las energías renovables y energías limpias. La hidroeléctrica, habrá que decir que también depende cómo se utilice naturalmente y qué pase con el río. Y aquí está el centro de la información que vamos a compartir hoy en nuestra apertura. Porque este es un proyecto, el proyecto de la central hidroeléctrica La Elena, que fue presentado hace 20 años. Y que hace dos décadas tenía serias deficiencias en su armado y que durante 20 años no fue aprobado justamente porque la modificación sobre el cauce de este río, insisto, el río Carrenlefú, era una desviación no natural que traía grandes problemas no solo socioambientales sino también económicos. De hecho, podríamos decir que algunas tierras se inundarían por un cauce del río que no transita, y ya sabemos qué suele pasar cuando la mano del hombre modifica el cauce del río, pero además algunos campesinos y la comunidad mapuche tendría que mudarse porque habría como 7 metros de profundidad de agua donde hoy hay llanura. Bueno, hay algunos movimientos, concretamente la comunidad mapuche que allí reside se opone, y hace muy pocos días nos enviaban este video donde la comunidad mapuche expresa su repudio a la posibilidad de la construcción de este proyecto. No vamos a permitir que asesinen el río, no lo vamos a permitir. Nadie se acercó de este gobierno a preguntarnos qué opinamos respecto a las represas. Nosotros quedaríamos 70 metros bajo agua. Estamos nosotros, el pueblo mapuche, dando el primer paso hacia ese diálogo. Lamentablemente no tengo yo la información aquí para brindársela. Se meten con nuestro espacio territorial, con nuestro gualmapu, se están metiendo con todos los mapuches. Que vaya el ministro del Medio Ambiente a mi comunidad y que vea lo que va a generar, el impacto que va a tener. ¿Qué le pasa a esta humanidad? Que los ríos son generosos, que deberíamos estar todo el tiempo agradeciendo y se nos da todo el tiempo por asesinarlo. Un proyecto, insistimos, que comenzó hace 20 años o se diseñó hace 20 años y nunca pudo ser aprobado por las grandes falencias que tenían. Ustedes veían recién ahí a una integrante de la comunidad mapuche expresando cuáles eran las oposiciones. Habrá que decir que la idea es hacer 7 represas en ese lugar, en la zona conocida como el Corcovado, y que esas 7 represas traerían grandes problemas. Por ejemplo, matarían la biodiversidad del río. El río ya no tendría la riqueza de especies que tiene hoy. Obligarían a emigrar a una comunidad, a la comunidad Pillán Maguiza, que es una comunidad mapuche arraigada allí en Chubut, obligaría también a emigrar a campesinos que hace décadas que están asentados ahí y que producen sus alimentos y también su forma de vida. Se perderían bosques porque habría que talar ciertas hectáreas para que el río pueda desviar su curso, y también se perderían vidas animales por inundación. Bueno, lo que uno pone en el platillo de la balanza entre el debe y el haber, evidentemente aquí da mucha pérdida. Por eso la preocupación, por eso hay en Chubut diferentes manifestaciones que se oponen a este proyecto, y por eso queríamos compartir con ustedes también en nuestra apertura y en nuestra noticia
de la semana. De esta manera comenzamos un programa hoy con muchas voces, un programa donde vamos a recordar el Día del Periodista, vamos a hablar de la ciencia digna, bueno, muchos temas, muchos tópicos que te lo presentamos, te lo vendemos en nuestro sumario. En Onda Verde recordamos el Día del Periodista con una entrevista a Sergio Federovisky, conductor del programa Ambiente y Medio. Con él conversamos sobre los desafíos que implica el periodismo ambiental. Además, visitamos el laboratorio de ecotoxicología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Allí conocimos las líneas de trabajo de Rafael Lachmanovich y Andrés Atademo, dos investigadores interesados en la difusión social del conocimiento científico generado en las universidades. Tendremos, como siempre, las tres luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra agenda verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Fue el Día Mundial del Medio Ambiente. De hecho, hace una semana abordábamos este tema. Y justamente el día 5 estuvimos en la ciudad de Rosario. Estuvimos allí acompañando la marcha de los barbijos, material que recolectamos y que te vamos a presentar a la brevedad. Pero volvemos a retomar este día, ya que es una vez al año que la efeméride nos invita a poder hablar de esta temática. Fue el 5 de junio, es una fecha instaurada por Naciones Unidas desde hace ya varias décadas y que nos invita a hombres y mujeres del universo, aunque sea un día al año, poder pensar cómo hacemos para cuidar este medio ambiente. Como te lo decíamos hace una semana, el eje motivador este año fue el aire limpio. Y como también te lo dijimos hace 7 días, los epicentros de los actos centrales estuvieron en China, que habrá que decir que junto con Estados Unidos son los dos países hoy más criticados por su política con medio ambiente, en lo que tiene que ver con China, no solo por la emanación de gases a la atmósfera, sino también por la falta de respeto, cuidado y de derechos para con los animales. Pero volvemos al motivo que hoy o que este año Naciones Unidas nos invita a pensar con respecto al medio ambiente: el aire limpio. Bueno, es una invitación necesaria porque habrá que decir que de cada 10 habitantes en el mundo, 9 no respiran aire limpio. De cada 10, 9 están respirando un aire contaminado. Tanto es así que la ciencia médica, Naciones Unidas y demás han planteado al aire contaminado como el asesino invisible, porque genera ciertas enfermedades, sobre todo en países industrializados, que terminan con enfermedades y muertes de gran parte de la población. Vamos a compartir con ustedes un video a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente y este tópico que nos invitan a pensar sobre el aire limpio, de una campaña que se llama Respira la Vida. Y es un video interesante. Los invitamos a jugar. Supongamos que a partir de este año, de promediando el 2019, los hombres y mujeres de este mundo decidimos hacerle caso a los consejos, a las manifestaciones y cambiar nuestro modo de vida, y finalmente no emanamos, no tiramos gases a la atmósfera, no fumigamos el aire, no contaminamos el aire con dióxido de carbono y con tantos otros gases, y las generaciones futuras dicen que pueden seguir viviendo en este mundo gracias a que alguna vez habitantes en el 2019 tomaron este tema como central. Es lo que nos invita a ver justamente esta producción. You know me, the world wasn't always like this. We breathe clean air now, but when I was a child, it was a different place. Our beautiful planet was being poisoned. Our blue skies were once filled with smog, and our Earth's surface once covered in soot. Mankind was making the world sick. She was struggling to survive. She was suffocating, and so were we. If we hadn't been for a courageous few, the fate of mankind and our world could have been very different. They saw what was happening. They saw the sickness, and on one historic day decided to become a positive force of nature, allowing the lungs of the earth
and mankind breathe freely again. Life could revive. The planet could once again flourish. That was the day the world began to save itself. That day was June the 5th, 2019. Sería bueno, ¿no? Que en el futuro digan que fuimos nosotros, esta generación, la que un 5 de junio del 2019 decidió modificar sus parámetros, su vida, generó un paradigma y salvó a la humanidad de seguir respirando aire sucio. Es una interesante campaña que titulada Respira la Vida y que nos habla justamente de la necesidad de repensar nuestra manera de ser y que esa reformulación existencial seguramente generaría en el futuro agradecimientos. Ojalá nos sirva, como decimos siempre, para pensar. Momento de presentar la primera luz del semáforo, es la luz roja, por eso vi el encuentro de Raúl. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo le va la vida? ¿Bien? ¿Por ahora? ¿Todo en orden? Todo en orden. Lo que no está en orden es en la Patagonia argentina. Exacto, ¿no? Sí. En la Antártida. En la Antártida, Antártida, es cierto. Una vez más estamos hablando de barcos japoneses que vienen a cazar ballenas, pero en este caso el alerta o la luz roja es doble porque son ballenas preñadas. Así es. En el último tiempo se han matado 122 ballenas preñadas por parte de barcos japoneses. Hay una discusión de larga data con este tema. Según la Comisión Ballenera Internacional, dice que esto se viene dando hace mucho tiempo. ¿Pero en qué se respalda el gobierno de Japón? Que esto lo tienen como una tradición. Entonces ahí rige, ¿no? Sí, que es una manera de vida, que exacto, es una, que forma parte de la antigua cultura japonesa. Exacto, eso dicen. Siguen haciéndolo igual. Se resiste por todos lados. Así es. ¿Cuántas ballenas me dijiste? 122. Ahora hace poco, en el último mes. Es una luz roja por demás de grave, ¿no? Son 122 ballenas de la Antártida y seguramente serán muchos más. Por eso te la presentamos en la primera luz del semáforo, la luz roja. Un informe de la Comisión Ballenera Internacional reveló que Japón mató a 122 ballenas minke preñadas en su última expedición de caza, en la cual capturó a un total de 333 cetáceos. Estos hechos suceden como parte de sus investigaciones de campo en esa región, a pesar de un fallo de 2014 de la Organización de las Naciones Unidas contra esas misiones. En un documento publicado por la cadena británica BBC, se indicó que 61 de los machos y 53 de las hembras aún no eran adultos. Japón argumenta que es científicamente imperativo comprender el sistema de la Antártida mediante la recolección y análisis de animales. Además, el gobierno de ese país sostiene que la caza de ballenas es una parte antigua de su cultura. De todas maneras, habrá que decir que Japón lo hace desde hace mucho tiempo. Ahora, no es el único país que genera esta asesina actividad. Exacto. Hay otros países que lo hacen. Ellos dicen que son actividades milenarias y algunos grupos lo hacen por subsistencia. Por ejemplo, esto se da en Canadá, en algunas zonas de Estados Unidos, también en Groenlandia y algunos países nórdicos de Europa. Con la excusa de que esto es, como te decía, una tradición y que solamente necesitan su carne para subsistir. Forma parte de la industria alimenticia, aunque habrá que decir también que forma parte de la industria cosmética, ¿no? Exacto, también. Una barbaridad genera una matanza de animales que modifica el ecosistema, que no respeta los derechos, en este caso, de un ser viviente como es el animal. En futuros programas vamos a traerte unos productos cosméticos, hablando justamente de esto, que tienen que ver con un logo que tienen algunos envases. Muchos de los productos cosméticos o se hacen con alguna parte del cuerpo, exacto, del animal. O se prueba. O se prueba. Y hay algunos cosméticos que ahora tienen un logo
Que reconoce que ni utiliza productos animales ni se probado. Exacto. Y vamos a traer ese logo para que ustedes puedan ver y a la hora de comprar podamos comprar de manera mucho más coherente y más humana. Una elección, ¿no? Primera luz del semáforo que nos invita o nos lleva al primer corte. Primer corte comercial muy cortito. Apenas volvamos, vamos a entrar con entrevistas que tenemos hoy y muchas. Si estás viendo este programa en su primera emisión, la del domingo a la noche, debo referenciar o recordar que hace tan solo dos días, 48 horas, fue el Día del Periodista, al menos en la Argentina. Cuando pensábamos este programa con el equipo de producción, decíamos, ¿por qué no hablar de ello? Siempre cuando los periodistas queremos hacer un programa vinculado con nuestro día, podemos caer en la autorreferencialidad, y que no siempre es positivo, no siempre es bueno. Por eso decidimos hacer un programa donde entrevistamos a un periodista, ya te va a contar Raúl en el próximo bloque, pero donde también nos parecía importante ver cuál es nuestro rol, al menos en este programa o en este tipo de programas. Por eso el Día del Periodista nos invitó a poder ir a hacer una entrevista, en este caso a gente de la ciencia, el periodista que va a consultar, el periodista que rescata del oficio, del viejo oficio y hoy lamentablemente un poco perdido, de ir a poner el grabador si trabaja en radio o el micrófono si trabaja en la boca de los que saben. Y por eso decidimos hablar de nuestro día rescatando el oficio de la entrevista. Fuimos a entrevistar a dos científicos. Fuimos un mediodía al laboratorio de la Facultad de Bioquímica que está en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, allí en el barrio El Pozo de Santa Fe. En el cuarto piso se encuentra el laboratorio y allí hablamos con un reconocido y viejo amigo, Rafael Lajmanovich, paranaense él, pero que lleva su trabajo de investigación aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y además es investigador del CONICET. Él es doctor en Ciencias Naturales y hace mucho tiempo que viene trabajando en bioecología de anfibios anuros. Planteado así parece muy difícil, ¿no? Mire, lo que investiga es qué pasa con las ranas y los sapos, para hablar en criollo. ¿Por qué con ellos? Él nos va a explicar. Son las especies más sensibles a los cambios climáticos y pueden, a partir del análisis en los cuerpos de ellos, ver cómo está el medio ambiente. Bueno, a partir de eso le tenemos que decir que el medio ambiente está muy mal, porque con Rafael hablamos y él nos va a hablar de la cantidad de anfibios que han desaparecido, más de 200 en solo 50 años, 200 especies, ¿no? La cantidad de malformaciones que se encuentran y todo a partir de modificaciones en el medio ambiente, sobre todo a partir del uso de pesticidas. Una agradable e interesantísima charla tuvimos con Rafael que la resumimos en este clip. ¿Cuántos años trabajando en investigación en anfibios? Y en anfibios aproximadamente podríamos remontarnos al año 1992, habría que hacer el cálculo, pero tenemos unos 30 años casi encima de trabajo, en un principio con estudios de diversidad, de ecología, en el viejo Inalia, allá cuando estaba en Santo Tomé, y a partir del año 2005 aproximadamente, en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, pero ya más con la cuestión de la ecotoxicología de los anfibios. Los anfibios son en todo el mundo reconocidos como indicadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son animales muy susceptibles a prácticamente todas los efectos que puedan producirse en el ambiente por distintas causas, tanto sea cambio climático, contaminación en general, destrucción del hábitat, pérdida de otras especies, cambio en la diversidad de insectos, son muy sensibles, entonces se usan en todo el mundo como bioindicadores ambientales. Y además son extremadamente importantes los ecosistemas porque son los encargados de transmitir el flujo de energía desde los ecosistemas acuáticos al terrestre, ya que cuando están en el agua son renacuajos y luego pasan a la tierra con, vulgarmente se conocen sapos o ranas.
Cuando uno recorre por ahí los campos y habla con gente de cierta edad, que recuerda, dice, che, esto hace 30 años estaba lleno de sapos y ahora difícilmente se ven. Bueno, esa simple observación de un lugareño nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que los anfibios en ese lugar probablemente no estén por distintos motivos. Entre ellos, muy probablemente sea la destrucción del hábitat y seguramente sea el uso de pesticidas. De los anfibios, pero esto es una cosa que está pasando en todo el mundo, no solo acá en Argentina, están padeciendo lo que se llama una extinción global de sus poblaciones por distintas razones, pero las más fuertes son muchas relacionadas con la contaminación ambiental. Sus poblaciones o sus especies están desapareciendo a un ritmo más rápido que lo que tendría que hacerlo en forma natural. Por eso se dice que están como en un periodo de extinción de sus poblaciones. ¿En qué nos afecta que cada vez haya menos sapos, menos ranas y que a lo mejor algún día no haya más? Y probablemente nos va a afectar a un corto plazo en que va a haber más cantidad de insectos. Muchos de esos insectos son perjudiciales, para llamarlo de alguna manera, para el hombre, tanto para sus cultivos como transmisores de enfermedades. También les va a afectar o nos va a afectar a todos porque los sapos y las ranas también sirven de alimento para otras especies. O sea, el ecosistema tiene un equilibrio que es muy fácil de romper. ¿Cómo es que llega a contaminarse un anfibio? El tema de los anfibios es muy particular. ¿Por qué? Primera, ellos no ocupan ecosistemas muy grandes. O sea, los anfibios no los vamos a encontrar ni en el río, ni en grandes lagos, ni en grandes lagunas. Ellos van a estar en pequeñas charcas, o en pequeñas lagunas, o en humedales, en donde la contaminación suele ser suele haber mayor concentración de un contaminante. Son lugares en donde ellos habitan y ellos se reproducen. Y aparte de eso, son los lugares en donde está más cerca a la población humana, probablemente. Muchas veces las concentraciones con que llegan a estar en contacto con la fauna silvestre, incluso con las poblaciones humanas, afortunadamente, no son concentraciones letales, excepto por un accidente o un derrame. Las concentraciones son o exposiciones subletales. El problema de esas concentraciones es que son a lo largo del tiempo, y durante mucho tiempo y muchos años. Entonces van produciendo efectos que se llaman subletales. Uno de esos efectos que se pueden detectar en la fauna silvestre son las malformaciones. ¿Y qué malformaciones encontraron ustedes? Las más comunes en general están relacionadas con los miembros, que son la parte más sensible durante el desarrollo de la metamorfosis, son donde más sensible se puede observar una malformación. O sea, las patas, hemos encontrado hasta casos de animales con 5 patas. Después, con más dedos de lo normal, con menos dedos, con los miembros fusionados, otros animales que les faltan partes del cuerpo, otros animales que durante la metamorfosis no alcanzan a poder sacar los miembros al aire y los dejan retenidos. O sea, tenemos tipificadas unas 30 casos más o menos de malformaciones que en todo el mundo han sido ya estudiadas y se relacionan justamente con la exposición a plaguicidas. Sí, la etología es la parte de las ciencias naturales que estudia el comportamiento animal. Y son también marcadores muy, muy buenos para estudiar. Si uno tiene animalitos y le hace un estudio sobre su comportamiento, puede relacionar ese problema de comportamiento con problemas neurológicos. Claro. Es lo que muchas veces ocurre cuando están expuestos a plaguicidas como el clorpirifos, por ejemplo, que es un órgano fosforado muy, muy poderoso, que causa enormes daños a nivel neuronal o a nivel del sistema nervioso. Justamente como para recordarlo también en esta nota, me gustaría hacer una mención del doctor Oscar Screaming de la Universidad de Rosario, con quien tuvimos acá en el laboratorio el gusto de trabajar con él y trabajar justamente en esos temas. Él nos enseñó un poco de lo que es el neurodesarrollo. Y la naturaleza suele tener lo que se llama un poder de resiliencia muy fuerte. Si nosotros, como se ha sugerido y yo creo que en algún momento va a pasar, viramos la producción o intentamos
llegar a la agroecología, por lo menos en pequeña escala, y a partir de ahí en una escala un poco mayor, como una forma de alejar por lo menos estas sustancias tóxicas de las poblaciones humanas y de la fauna silvestre, donde más fauna silvestre quede, creo que sí, rápidamente se podría revertir. Pero son decisiones políticas de poder empezar a cambiar el modelo productivo. Hay muchos científicos que descubren un montón de cosas por ahí, pero esas cosas tal vez no se conocen. Entonces lo que falta es mucha difusión de la ciencia, o que los científicos tengan más contactos con la comunidad. O sea, yo creo que en eso hubo un quiebre, por lo menos en los últimos años de la ciencia argentina, y ese quiebre lo hizo el doctor Carrasco. Cuando él directamente lo que hizo fue, cuando descubrió algo que él pensó que podía estar afectando a las poblaciones humanas, no esperó lo que en general todos los científicos hacemos, que es publicar nuestros hallazgos en una revista, y él decidió directamente comunicarlo a la población a través de los medios de difusión. Eso le costó mucho, le costó mucho. Como todos saben, él falleció, probablemente tuvo un enorme estrés que le produjo las mismas sociedades científicas, las sociedades científicas de ese momento lo denostaron mucho justamente por eso, y creo que eso fue un quiebre en la demostración de que hay que trabajar un poco más para proteger a la comunidad. Necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir juntando evidencias para que de alguna manera nuestros gestores de políticas públicas se den cuenta que no solo producir va a salvar al planeta, ni que el hambre del mundo se soluciona con mayor producción. O sea, eso ya está dicho hasta en las revistas científicas más importantes del mundo, que el problema del hambre del mundo no tiene que ver con la producción de alimentos, sino tiene que ver con la pobreza. El día que entiendan eso, no vamos a necesitar producir tanta cantidad de alimentos. Rafael Osmanovich, un científico reconocido en nuestro país y fronteras afuera, con muchas investigaciones publicadas en revistas internacionales. Es más, si te quedaste con ganas de saber más de esta temática que tiempos televisivos no nos permiten ampliar, te invito a que entres al blog del doctor en ciencias naturales Rafael Osmanovich, porque en su blog tiene un montón de material, entrevistas que le realizaron, algunos abstracts de investigaciones, y es realmente interesante, tan interesante como doloroso, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos más material para poder desarrollar sobre cómo estamos desde el punto de vista socioambiental, tomando como espejo en donde reflejarnos en uno de los seres vivos más sensibles a los cambios naturales como son los anfibios. Digo que vamos, y hablo del futuro porque hacemos pequeñísimo paréntesis, vamos a la luz amarilla, es información que está ahí a mitad de camino, ¿no? En el medio, sí, esto sería casi una roja, te digo. Esto es un potencial, si pasa roja, exacto. Y puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar, estamos hablando de México concretamente, de un tren maya, así se denomina, que pasaría por 12 sitios arqueológicos. En Playa del Carmen, ¿no? Exacto, una localidad muy turística, donde además allí hay, por la gente que ha ido y comenta, hay sitios arqueológicos mayas, pirámides y demás. Exacto. Un tren pasaría por ahí y que arruinaría estos sitios. Arruinaría estos sitios, es lo que dice el Instituto de Historia y Arqueología Mexicano, que ya se pusieron en marcha para trabajar y evitar que esto suceda. Obviamente que es una zona muy turística, que se favorece mucho por los visitantes de otros países, obviamente, y del que el valor económico siempre pesa. Bueno, este instituto está planeando evitar esto porque sería una verdadera catástrofe para la historia. Se habla que estos sitios tienen más de 600 años, así que es increíble, ¿no? Una locura. Mirá lo que trae Raúl y después lo comentamos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció que 12 sitios arqueológicos están en riesgo por el posible paso de un tren en una zona protegida. La situación fue planteada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien es responsable del proyecto del Tren Maya y decidirá sobre la futura traza en las próximas semanas.
Desde el instituto indicaron su preocupación ante los posibles daños que causaría el recorrido del tren si se aprueba la traza presentada. Los vestigios arqueológicos cuentan con tanto valor que han sido explorados por arqueólogos, pero no fueron abiertos al público justamente para su conservación. Como bien decías, algunas construcciones tienen 600 años de antigüedad. Esto forma parte del patrimonio histórico de la humanidad. Es una locura lo que quieren hacer. Por eso te decía, muchas veces se pone en juego lo que es el dinero por encima de estos sitios que tienen tanto valor histórico. Veremos cómo actúa el gobierno en este caso, si se evita o no, o tendremos que hablar nuevamente de una catástrofe en lo que tiene que ver con estos sitios arqueológicos. Una bestialidad, y esta locura del hombre de privilegiar lo económico, como bien decía Raúl, lo empresarial, las políticas turísticas que le dejan buen dinero a México, avasallando la historia, avasallando lo socioambiental. En nuestra ciudad se hace con los sitios ambientales que, por ejemplo, son el Parque Alberdi o se quiso hacer con la Plaza San Martín. Bueno, allá se quiere hacer con sitios arqueológicos. Pensaba un tren pasando por las pirámides de 600 años y destruyendo eso. Una locura. ¿Por qué luz amarilla? Dirá el televidente. Porque todavía no se lleva a cabo. Claro, exactamente. Ojalá este instituto histórico pueda frenar esta locura, ¿no? Exacto. Te invito a que te quedes. Me quedo. Porque vamos a presentar la segunda entrevista que le hicimos no a Rafael, sino a Maximiliano Atademo. Ya alguna vez hablamos con el Maximiliano, también trabaja en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, en el Laboratorio de Saneamiento Ambiental, forma parte de la Cátedra de Ecotoxicología, como lo es también Rafael, y es especialista en bioecología y ecotoxicología de anfibios anuros. Repetimos, sapos y ranas, para los que no manejamos tanto los términos científicos. Hablamos de muchas cosas, la cantidad de especies que desaparecieron, producto fundamentalmente de los pesticidas. ¿Qué pasa con los cultivos de arroz, donde es un lugar donde están los ecosistemas o estaban los ecosistemas habitados por anfibios y hoy ya casi no lo están? ¿En qué nos embroma? ¿En qué nos dificulta a nosotros, los seres humanos? ¿En qué nos perjudica que no haya más sapos y ranas? Le preguntamos también a Atademo este tema, una charla exquisita que la presentamos en lo que sigue de esta producción. Mis inicios son a partir del 2001, cuando en un congreso lo conozco a Rafael, y en el cual yo ya venía con muchas ganas de estudiar y me llamaba la atención un poco el tema de los anfibios. Y a partir de ahí empecé a trabajar de él con unas actividades de campo hasta en el 2002, hasta que en el 2005 decido venirme de Córdoba. Yo en ese momento estaba viviendo en Córdoba, clases en Córdoba. Y bueno, por esas cosas de las vidas me presenté con él a una beca doctoral del CONICET. Me salió y bueno, me vine. Cuando vine acá empecé a estudiar lo que eran los biomarcadores, que son como señales de alarma que tienen los anfibios. Y yo creo que va por ahí, hay muchos cambios que se van produciendo a nivel fisiológico, morfológico, histológico, que eso es lo que es un biomarcador, y eso está haciendo que en cierta medida nuestras poblaciones vayan retrocediendo, y los cambios en su gran mayoría son producidos por los agroquímicos. Particularmente los anfibios, bueno, los pesticidas lo que hacen es bajar el sistema inmunológico, y muchas veces esas especies de anfibios quedan susceptibles a ser parasitadas, por ejemplo. ¿Cómo llegan a la conclusión ustedes que ese sapo, esa rana que juntan en San Javier o cualquier otro lugar está contaminado o tiene agrotóxicos en sangre? ¿Lo traen acá al laboratorio? ¿Cómo es el proceso? Y tenemos varias formas de obtener resultados para lo que vos me decís. Una de las cosas es, nosotros vamos al campo, vamos a un agroecosistema, juntamos esos animales, los traemos acá y hacemos lo mismo que puede hacer una persona cuando va al bioquímico, le toma una muestra de sangre. De la misma forma hacemos nosotros, hacemos un screening, tanto de algunos aspectos sanguíneos como algunos aspectos enzimáticos. Particularmente yo me dedico más a la parte enzimática, a medir unas enzimas que, como te dije,
son indicadores del efecto de los agroquímicos. Particularmente yo me he dedicado mucho a viajar al norte de la provincia de Santa Fe. Sabemos que uno del segundo cultivo de mayor importancia es el de arroz. Uh-huh. Y bueno, al ser humedales hay una gran diversidad de anfibios ahí presentes y sí, hemos ido, hemos recolectado y hemos hecho todo el protocolo de trabajo en laboratorio, tomar muestras de sangre y analizarlos. Estoy trabajando hace 2 años, en realidad un poco más, trabajando con una gente que hace producción agroecológica sin agroquímicos, y desde ahí venimos estudiando un poco la diversidad dentro de estos sistemas y bueno, y la importancia que tiene o qué función ecosistémica cumplen estas especies dentro de estos ambientes. Y en este tiempo, que para la ciencia es poco, 2 años para la ciencia seguramente es muy poco, ¿qué encontraron? Mira, en estos ambientes generalmente hemos encontrado mucho más diversidad que en un ambiente tradicional, llamo tradicional a un cultivo de arroz que son fumigados y que llevan una carga. Encontramos mayor cantidad de especies, tanto de anfibios como también de aves. Hemos también trabajado y estamos trabajando con aves. Y bueno, y un poco también la importancia de los anfibios como controladores naturales dentro de estos sistemas. Siempre hago hincapié en el tema de la divulgación y el dar a conocer lo que hacemos y tratar de concientizar a la gente. Yo creo que para que produzcamos un cambio en nuestros gobernantes y realmente le demostremos que estos temas nos interesen, la gente se tiene que concientizar. Y para eso creo que es importante también que los investigadores salgan a la escuela, a la comunidad y expongan lo que están haciendo. Hay un montón de investigadores que están trabajando en estos temas, pero muchas veces los trabajos quedan en buenas revistas y nunca esas revistas llegan a la gente, ¿no? Claro. Es cierto también que si este tipo de información, la que estamos hablando hoy, llega a la gente tocamos intereses económicos muy, muy poderosos. Seguramente, pero le estás dando una herramienta y la gente tiene que gozar de buena salud. Y mientras sigamos por este camino, yo creo que no vamos a gozar de buena salud. Y para todos los que tenemos hijos y pensamos en nuestros hijos, uno siempre está pensando en el bienestar del hijo. Y creo que hay que enfocarlo por ahí también. Más de 200 especies se perdieron en los últimos 50 años. ¿Viste cuando nuestros viejos, nuestros abuelos dicen ya no hay más sapos y no hay más ranas? Sí. Antes había muchas, ¿no? Sí. Ya no hay más. ¿Qué tiene que ver y en cuánto nos afecta, no? Muchas gracias a Rafael y a Maximiliano por brindarnos su tiempo, su capacidad didáctica para explicar términos científicos. Que trabajan mucho, ¿no? Sí, sí, e insisto, ¿no? Aquel proverbio de nadie es profeta en su tierra, ambos reconocidos, publicando en revistas internacionales, lo tenemos aquí a la vuelta de casa, por eso fuimos a hablar una vez más con él. ¿Lo llevo al corte? Vamos. ¿Viene conmigo? Rápido, porque hay más entrevistas. Sí, después. Un montón de material. Pequeño corte, ya volvemos. Tercer y último bloque del programa de hoy. Como lo decíamos en el bloque anterior, hace 2 días fue el Día del Periodista. Exacto. No te dije feliz día. Feliz día, nos saludamos. ¿Cómo le va? Feliz día al periodista. Bien. Atrasado, ¿no? Y bueno, espero el regalo también, ¿eh? Eso es de lo típico que hace. Fue el Día del Periodista, recordando aquella primera publicación de la Gaceta Historiográfica y Mercantil del Río de la Plata, primer órgano de comunicación, más que de comunicación, era de opinión, de la Revolución de Mayo. Fundada por el enorme Mariano Moreno. Porque fue el Día del Periodista, decíamos, bueno, algo tenemos que hacer. Sí. Se nos ocurrió hablar con, no hay muchos periodistas en el país, o al menos que conozcamos, que aborden la problemática socioambiental. El año pasado hablábamos con Sergio Rinaldi y con Darío Aranda. El amigo rosarino, claro. Y con Darío Aranda. Y este año dijimos, tenemos que buscar a alguien. ¿Y con quién hablaste? Hablamos con Sergio Federovisky. Uh-huh. Es conocido por su programa Ambiente y Medio en la televisión pública. Es el único programa que habla de temas medioambientales que sale por la televisión abierta en el país. Este es un punto para destacar y lo hablábamos con él. Hablamos varios tópicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver
del oficio del periodista. ¿Cómo ser un periodista de ecología, ¿no? ¿Cómo ser un periodista que trate estos temas de medio ambiente? También hablamos de otros tópicos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático y el mundo. ¿Cómo se ponen los países en consideración en este tablero de ajedrez muchas veces, ¿no? Y vamos a hablar también, seguramente en otros programas lo estaremos pasando, lo que tiene que ver con la puja, muchas veces entre empresas, gobiernos provinciales, nacionales, y lo que tiene que ver con esto que hablábamos en la anterior luz también, que es la parte económica, que muchas veces influye mucho. Un periodista reconocido a nivel nacional, como bien dijo, me asustó cuando Raúl dijo el único programa que habla de cuestiones ambientales. La televisión abierta. En la televisión abierta. Valía la pena hablar con este amigazo. No se me ofenda. Valía la pena hablar con este amigazo. Raúl le hizo la entrevista, la vemos. Uno supone que el periodista, por sobre todas las cosas, es periodista, y en todo caso ciertas especializaciones tienen que ver con la formación particular de cada uno de los profesionales. Lo que sí yo creo, y siempre lo digo, es que deberíamos ser muy claros en cuanto a que el periodismo ambiental es un tipo de periodismo y no un tipo de militancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con tener amor por la naturaleza o creer que hay que proteger el ambiente para autodenominarse periodista ambiental, sino que por sobre todas las cosas hay que trabajar la información y tener la información como meta, como elemento central a la hora de encarar el trabajo y no simplemente la proliferación de eslogans. Yo soy biólogo. Además soy periodista, sí tengo las dos formaciones y eso me permite a mí poder mirar cierta información o buscar cierta información, si se quiere, con un rigor científico o académico más profundo. Y eso creo que es un plus. Ahora, finalmente, la forma o la manera de buscar la información y de chequearla y de transmitirla, en definitiva, siempre sigue los parámetros y los patrones del periodismo más riguroso y del periodismo más serio, que es chequear, que es tener varias fuentes, que es ir a las fuentes y no simplemente considerarse atravesado por opiniones o por sugerencias o por cierto tipo de interés. Yo hace muchísimos años que trabajo de esto y siempre hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué no das un aliento? ¿Por qué no das una buena noticia? ¿Por qué no decís cómo hay que hacer las cosas para que mejoren? ¿O qué tenemos que hacer nosotros para...? Y yo respondo con una frase de Gramsci, y él decía que lo que tiene que prevalecer es el pesimismo de la razón por sobre el optimismo de la voluntad. Y el pesimismo de la razón significa aceptar las cosas como son, mostrarlas, y a partir de mostrarlas, generar un cambio. Creo que por el contrario, la idea de transmitir buena vibra o decir, bueno, vamos a hacer las cosas de tal manera o tal otra, quizás a alguna gente le calme los nervios, pero no ha sido lo que ha transformado la sociedad necesariamente. Me preocupa más que los líderes mundiales que alertan sobre las cuestiones ambientales no hayan sido capaces de modificar nada y no hayan sido capaces de instalar políticas públicas de gran escala para poder enfrentar el cambio climático, para poder enfrentar el deterioro del ambiente, etcétera. Me preocupa más eso que Donald Trump, sinceramente. Porque creo que el gran fracaso de la diplomacia internacional fue haber alertado sobre cosas que no pudieron detener. Al contrario, los resultados en los últimos años han sido muy pobres. Un pensador, un politólogo norteamericano que se llamaba Brian Berry, dijo algo una vez que me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante. Dijo, en materia de política ambiental se sabe lo que hay que hacer, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. El problema es que falta el sujeto político que lo haga. Y esa es la carencia más grande que hay a escala de la dirigencia internacional. Yo creo que estamos en un punto que ojalá sea de quiebre. Y creo que el quiebre es conceptual
y tiene que ver con la irrupción de las nuevas generaciones, de los chicos que hoy tienen 15, 20 años y piensan las cosas definitivamente de otra manera que como las pensábamos nosotros o como las pensaba mi generación. Y tiene que ver con la definición de progreso. Si yo rescato algo de lo que ha dicho el Papa en Laudato Si, que para mí es una pieza maravillosa de la política ecológica a nivel mundial, es el hecho de que el Papa señaló con muchísima agudeza que lo que hay que cambiar en nuestra mentalidad es el concepto de progreso. Hasta hoy todavía, las generaciones que están imbuidas en la idea del progreso como el gran desarrollo económico que va casi contra la naturaleza, la industria pesada, el petróleo, todo aquello que componía la sinfonía del desarrollismo de la década del 50 y 60 del siglo pasado, hoy está en crisis, conceptualmente. Y esa idea de progreso hoy colisiona de frente con la idea de la sustentabilidad y la idea de la protección del ambiente. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa noción de progreso y entender, como dijo el Papa, que si esa idea de progreso fue la que nos trajo hasta acá y sus resultados en materia ambiental fueron estos, pésimos, por cierto, lo que hay que hacer es cambiar la idea de progreso. Enorme agradecimiento para Sergio. Seguramente algunos de sus libros los encontrará en las librerías de Santa Fe, así que si está interesado puede ir y buscarlo. Y los sábados a la tarde un muy buen programa de televisión que hace Ambiente y Medio, como él suele decir, nos queda tan solo medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio, y lo tiene la televisión pública. Abrazo grande a la distancia para Sergio por el tiempo dispensado. Alguna vez Sergio habló de los tres tipos de, en su programa, ¿no? De los tres tipos de verduras y frutas y cómo se pueden desarrollar. Te invito a que me acompañes, porque lo que tenemos acá son tres ensaladeras. Nuestra cámara grúa y creo que la está enfocando. Vamos a suponer que hicimos la cosecha y que pusimos tres tipos de plantaciones distintas, tanto de lechuga como de tomate. Esta sería una ensaladera orgánica. Sí. ¿Cuándo decimos que una fruta o una verdura es orgánica? Lo decimos cuando quienes la producen dicen que no tiene ningún tipo de componente químico y es enviado a una institución que eso lo avala, lo patenta. Suele ser mucho más caro este tipo de producto comprado en supermercados porque tiene esa... esa patente. Esa patente, más que patente, es ese registro, ese sello que alguien avala y dice, mire, puede comprar esto tranquilamente que no fue fumigado con ningún tipo de pesticida. Pero tenemos la otra, la agroecológica. Sí. Esta no tiene ningún tipo de registro de ninguna institución. Pero como nosotros sabemos a quién se lo compramos y sabemos que ese grupo trabaja de manera natural, sabemos que estamos comiendo un producto absolutamente natural. Se lo podemos comprar, por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Fe, a la gente de La Verdecita. A La Verdecita o a los amigos de Desvío a la Raíz. Perfecto. No tiene ningún registro que diga, pero sabemos que es así. Podemos ir al lugar y sabemos cómo producen. De hecho, resumiendo, esta y esta son iguales. Ajá. ¿Y esta? ¿Qué tiene esa? Esta es la que solemos comprar en nuestras verdulerías, la que viene de los mercados, la que viene envasada. Esta tiene montones de productos químicos. No, mire, me diga que todo lo que tiene acá. No, esto es tan solo algo. Entre el 2013 y el 2016, SENASA, un organismo nacional, hizo una recolección e hizo un análisis de cada uno de los productos y encontró en lechuga, en tomate, en algunas frutas, en otros productos vegetales, 23 agrotóxicos. Nos faltan varias botellas. Sí, entonces. Absolutamente. En el 2018, Damián Marino, que es un investigador del Centro de Investigaciones y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, analizó 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina y encontró que el 65% de ellas tenía por lo menos un plaguicida. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Y algunos tenían más de 20.
¿Usted cómo come esta ensalada? Si lo invitamos a comer... Yo lo lavo, lo corto directamente. ¿Y qué le pone? Le pongo sal, aceite, vinagre. ¿Y nada más? Nada más. Bueno, sí. Además de sal y aceite y vinagre, vamos a ponerle algunos otros elementos. ¿Usted dice? Deme una botecita. Tengo miedo con lo que dice acá. Esta lechuga tiene cipermetrina. Cipermetrina es un insecticida, así que le vamos a poner, además de aceite, vinagre y sal, vamos a ponerle un poquito de... No mucho, me parece que... Es lo que le pone. Pero es complicado, me parece ese nombre. Pero además tiene teuconazole, que es otro producto químico que le vamos a poner a la ensalada para comerla. ¿Y esto cómo se llama? Dígalo usted. No, este... Poxiconazol. Poxiconazol, no es Poxipol. Poxiconazol también le vamos a poner un poquito a la ensalada. ¿Hay más? Le falta este. Este es un producto endosulfam que está prohibido. Hace muchos años que está prohibido. Y sin embargo se sigue comercializando, se sigue vendiendo. Está prohibido en nuestro país. Uh-huh. Pero le ponen igual para que pueda crecer y matar a algunos insectos. Fíjese lo que es. Esto se llama lambda-ciolotrina. Y es un producto químico que también se le pone a la lechuga y al tomate, entre otros. Con el vinagre estábamos bien, me parece. No, tiene que ponerle todo esto. Esto se llama clorpirifos. Y es otro producto químico que también se le pone a la ensalada. ¿Qué le puso usted, Raúl, a la ensalada? Vinagre y sal nomás quería, ¿eh? ¿Y aceite? Sí, bueno, un poquito. Toda la ensalada que usted consume, la que consumo yo, la que consumen nuestros amigos aquí en el piso, salvo que la compre. Claro. La orgánica. La agroecológica. O la agroecológica, que es la que menos se compra, lamentablemente, y menos se consigue. Todas las demás tiene, por lo menos, estos productos. Además de aceite, vinagre y sal. Eran 23 en total. Algunos tienen hasta 23 productos, se les ha encontrado. Para que podamos percatarnos de qué hablamos y de cuál es nuestra preocupación cuando hablamos de las ensaladas, las frutas contaminadas. Todos estos productos, que no suele estar en las góndolas de los supermercados, ni tampoco en la alacena de su casa, es lo que termina en la ensaladera. Es decir, que solo con lavarlo no alcanza. No alcanza, en absoluto alcanza. ¿Y cuánto tenemos que trabajar para que esto no forme más parte de nuestra mesa, aunque no esté en la mesa? ¿Se anima a cerrar esta terrible información con una buena noticia? Usted dice que después de esto podemos dar buenas noticias. Con la noticia a la luz verde. Vamos a la luz verde entonces. Presentamos la luz verde que en este caso nos lleva a Chaco, ¿no? A Chaco porque se va a prohibir en este tiempo hasta fin de año lo que es la caza menor y mayor. Recordemos que en la primera parte del año Chaco sufrió grandes inundaciones. El gobierno, como buena medida, decidió tomar esto, ya que la fauna se concentra en pocos lugares y esto hace que los cazadores tengan más oportunidades, ¿no? Entonces se prohíbe lo que es la caza menor y mayor hasta fin de año en la provincia de Chaco. La Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción de Chaco ordenó la prohibición de caza mayor y menor en todo el territorio de la provincia hasta el 31 de diciembre de este año. La medida adoptada se debe a la situación climática desfavorable que se mantuvo con gran frecuencia y forma reiterada durante el transcurso del año. Esta situación implica una alta vulnerabilidad para poblaciones de fauna autóctona al reducirse en muchas áreas la superficie por la cual pueden movilizarse y refugiarse. En este sentido, los grupos de animales quedan expuestos y afectados por la caza mayor y menor, que implicaría un grave riesgo a su desarrollo. La pregunta siempre de alguien que desconfía es, ¿solo son buenas intenciones? ¿Alguien supervisará que esto finalmente sea realidad o será un proyecto de ley que quedará en el cajón del escritorio? Esperemos que no sea así, por lo menos ya lo que tiene que ver con resolución está aplicado. Lo que falta en estos casos es siempre el control. Por eso esperamos la buena voluntad de lo que son las fuerzas de seguridad de la provincia de Chaco para que ejerzan el control necesario para que aquellos cazadores no cometan el error, el crimen
de estar sobre esos animales tan desprotegidos. Buena noticia, buena información, que se haga realidad. Hacemos votos para que ello suceda. Y ahora presentamos nuestra Agenda Verde. El 21 de junio se presentará en el Museo del Hambre el informe sobre plaguicidas altamente peligrosos en Argentina. Un trabajo del ingeniero agrónomo Javier Sousa Casadiño, Anabel Pomar y Silvia Ferreira. El encuentro comenzará a las 18, en la sede del Museo del Hambre, Avenida San Juan 2491, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá sigo rodeado, estoy convencido que esta no la voy a comer. Si tengo la posibilidad de comer esta o esta, esta es mejor, sale más barata entre nosotros y es igual que esta. Esta es mejor. Voy a comer esta porque mire la cantidad de productos que tenía esta. Nos estamos yendo con, como siempre lo hacemos este año, con un tema musical. Seguramente a partir de la serie La Casa de Papel, esa serie española que generó tanta repercusión hace un año y medio atrás, o porque conocías parte de la historia, te quedó las melodías del himno partisano, ¿no? Aquel himno que luego fue utilizado, su melodía, para diferentes temas. No es la excepción. Con la melodía del himno partisano, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y chiquitos de todo el mundo le cantan una canción al clima. Con esto nos vamos. El agradecimiento, como siempre, por estar con nosotros. Lo esperamos dentro de 7 días. Será hasta entonces. Gracias por todo. Oh.